Bienvenidos amigos a su programa Viva Mejor. Les saluda el doctor Carlos Javier Icaza, especialista en periodoncia. El día de hoy estaremos hablando acerca de las infecciones dentales. ¿Sabía usted que las infecciones dentales son muy recurrentes, más de lo que usted podría pensar, y casi siempre acompañadas de ese dolor tan molesto? Es por eso que el día de hoy voy a estar con una colega para hablar acerca de este tema y que nos saque todas las dudas con respecto al tema. Pero antes vamos a ver una pequeña nota que tiene preparada producción. Infecciones dentales. Sin duda alguna, los dientes son una de las principales funciones de la boca al momento de masticar y de sonreír, pero al igual que en cualquier parte de nuestro cuerpo, puede sufrir de alguna infección si no se lo cuida como es debido. La principal causa de infecciones dentales es el exceso de placa bacteriana que se acumula por no tener un buen cepillado. Aunque este no es el único tipo de infección, pese a ser el más común, pues también existen otros tipos de infecciones dentales, como la tan reconocida caries dental, que se da por el constante consumo de dulces y refrescos ácidos, los cuales ocasionan que se produzcan bacterias en el diente. Con el tiempo, esta placa produce un ácido que erosiona el diente y compromete su resistencia. La periodontitis, que está ligada a la famosa gingivitis y afecta más a los jóvenes entre 12 y 17 años y a los mayores de 30 años, pues estimula la estructura ósea del soporte del diente, que se erosiona provocando un desprendimiento del diente, lo que hace que una gingivitis se convierta en crónica. La pericoronitis tiene que ver con la mala higiene, ya que las partículas de bacteria y comida se insertan en las solapas de las encías, provocando así dolor en el área infectada. La pulpitis es la bacteria que rodea la pulpa, ocasionando una inflamación alcanzando su interior. También puede darse en dientes fracturados. El absceso dental es uno de los casos más severos, debido a que la infección empieza por la zona baja del diente, y en caso de que no se trate a tiempo, podría escamparse rápidamente. Como consecuencia, puede terminar con una plaga y un fuerte dolor en la cara. El primer y fundamental consejo para prevenir una infección dental es tener una excelente higiene oral, no solo lavándose los dientes 3 veces al día, sino también percatándose de que no existan residuos de comidas entre los dientes. Para esto, es recomendable utilizar el hilo dental lo más que se pueda. La visita al odontólogo tampoco puede faltar para que se detecte a tiempo cualquier tipo de infección. Muy bien amigos, ya estoy aquí con mi invitada, voy a presentarla. Ella es la doctora Alejandra Maldonado Álvarez, especialista en endodoncia. Realizó su pregrado en la Universidad de Guayaquil, hizo su especialidad en la Universidad Nacional Andrés Bello en Chile y es docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también atiende en consulta privada. Alejandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por para hablar acerca de las infecciones dentales. Alejandra, ¿qué son las infecciones dentales? ¿Cómo las podrías describir? Realmente las infecciones dentales es una enfermedad de por sí que es multifactorial, ¿no? Que se puede desarrollar desde algo muy pequeño a algo muy grande si es que no se trata. Entonces, ¿cuál es el factor o cuál es la causa principal de esta enfermedad infecciosa? Son las bacterias. Entonces, estas bacterias son las que se van a involucrar muy íntimamente con el paciente, ¿ya? No quiere decir que va a haber una sola bacteria, sino que en la actualidad ya no se le llama o no se busca en investigaciones mucho sobre que esta bacteria es la culpable de esta infección, sino que es una familia de bacterias, una comunidad que en la actualidad se llama biofilm, microbiota, microbioma, ¿verdad? Que van involucrándose más con la pieza dentaria que puede ser la más debilitada, va a de la alimentación del paciente, va a depender de la inmunidad que tenga el paciente, o sea, del sistema inmune, cómo él se encuentre, para que esta enfermedad pueda progresar o no. ¿Ya? Una vez que esta enfermedad ya progresa y llega hacia la pulpa dentaria, ya empieza otro problema.
¿Ya? Entonces, ese problema va de la mano ya con el dolor, va ligada con el dolor, va ligada con ya una infección un poco más severa. Ok, vamos a hablar un poquito más adelante acerca del dolor, porque me interesa mucho ya que lo mencionas, porque definitivamente es como que la alerta principal cuando tenemos una infección dentaria, ¿verdad? Así dental. Pero, en tu experiencia, ¿cuál es la causa más común para que se produzcan las infecciones dentales? Para una infección. Primero, mal hábitos. Okay. ¿Ya? Mal hábitos me refiero. ¿Cómo te refieres a malos hábitos? Mal cepillado dental. Uh-huh. ¿Ya? Que no tiene, por ejemplo, no, el paciente o la persona no se cepilla los dientes los 3 veces al día. Entonces empieza a desmejorar de por sí. Empieza con las encías, empiezan luego con otro tipo de infecciones, como en este caso las infecciones dentarias. Ok. ¿Ya? Entonces van de eso. Dentro de las infecciones bucales, que tal vez para ser más claro en el término, ¿verdad? ¿Cuáles son las más comunes? Porque definitivamente, por ejemplo, muchos hemos escuchado el término gingivitis, tal vez muchos hemos escuchado el término periodontitis, también hay el término de pulpitis. Explícanos un poquito acerca de cómo se desencadena esta infección en las piezas, es decir, o tal vez cuáles serían las diferencias entre estos términos que son pues muy comunes de escuchar. Claro, realmente, por ejemplo, las bacterias uh-huh. están en la cavidad oral. Uh-huh. ¿Ya? Nosotros tenemos un equilibrio en la cavidad oral. Es más, si existe este equilibrio continuo, ¿verdad? Al momento del cepillado, etcétera, todo va a ir con normalidad. Uh-huh. El problema es cuando se desequilibra esta cantidad de bacterias que nosotros tenemos en la cavidad oral. Uh-huh. ¿Ya? Y eso va de la mano con los malos hábitos, la mala alimentación, etcétera. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? También depende de cómo está nuestro sistema inmune para que este pueda afectar, por ejemplo, en sí, a las encías, el periodonto, o pueda afectar con la caries dental y esta progresa a una enfermedad pulpar. Okay. ¿Ya? Es decir, para lo que entiendo, son dos tipos de bacterias distintas, por ejemplo, las de las encías y la de las pulpares. No es que sean distintas, pueden ser que hayan unas en común, porque uh-huh. realmente es, como te digo, la flora bacteriana es tan amplia, aproximadamente más de 300 cepas que existen. Correcto. ¿Ya? Dentro de la cavidad oral. Tienen que ser muy difíciles de cultivar, aparte. Muy difícil, sobre todo las periodontales. O sea, uh-huh. ahora, que gracias a Dios, cuando estoy haciendo mi maestría, me he dado cuenta que realmente periodoncia es la parte más complicada de estudiar, sí. porque... hay muchas bacterias que no se pueden realmente cultivar. O sea, en el saco periodontal, en la parte más próxima al tercio cervical, hay un tipo de bacterias. Tercio medio hay otro tipo de bacterias. Y tercio apical es otro tipo de bacterias, dependiendo de cuánta profundidad tenga esa bolsa. Correcto. ¿Ya? Entonces, es muy difícil saber qué bacterias. Tomar una muestra es muy complicado. Claro. ¿Ya? Ok. Ahora, retomando un poco la pregunta, sí. ¿Cuáles de las que te mencioné, verdad, serían las más comunes? O sea, de bacterias. Exacto. No de bacterias, me refiero en cuanto a enfermedades. Por ejemplo, o tal vez explícanos un poco acerca de la pulpitis, porque las gingivitis de pronto, los que nos ven lo han escuchado, ¿no? Que es ese enrojecimiento de la encía, pero un poco la pulpitis o las enfermedades pulpares, ¿qué son? Bueno, en cuanto a ya las enfermedades pulpares, ya cuando se desarrolla otro tipo de enfermedad, ya tienen que ver ya en sí con este paquete vasculonervioso que está dentro del diente, que yo cuando le digo a los chicos, acuérdense que la pulpa dental es como el corazón del diente, y el corazón el que nutre realmente, el que está siempre dándole la nutrición a la pieza dentaria. Entonces, una vez que se afecta, ya se empiezan a crear microabscesos en la pulpa y empieza a molestar, ya empieza con el dolor, el paciente, etcétera. Okay. Ahora, tenemos varios tipos de pulpitis. Uh-huh. Hay pulpitis que, dependiendo también del paciente, del umbral del dolor del paciente, se presenta muy sintomática o puede presentarse asintomática. Okay. ¿Qué es más común tal vez entre la una? Para que se entienda, sintomática es que hay dolor, presencia claro, de dolor, y asintomática es que hay ausencia de dolor. Dentro de las dos, ¿cuál de pronto es la más común? ¿O no tiene tanta relevancia? Sí, es muy variable, muy variable. Muy variable. ¿Por qué? Porque a veces, por eso te digo, entra mucho aquí el umbral del dolor. Porque okay. puede ser que un paciente tenga el umbral del dolor alto, ¿ya? O sea, que no sienta mucho dolor, uh-huh. ¿ya? Entonces, él dice, sí, en algún momento me dolió, me molestó, pero luego pasó. Entonces, lo dejó avanzar. Okay. Entonces, ya esta pulpitis ya no se queda en pulpitis, sino empieza a necrosarse, o sea, empieza a morirse, por uh-huh. decirlo de algún modo, la pulpa, y empieza a evolucionar y todas estas bacterias van migrando hacia
los tejidos periapicales, o sea, hacia el hueso, etcétera. Entonces, va de la mano con eso. O sea, puede ser como no puede ser que se presente dolor. Depende del umbral del dolor del paciente. Ahora, te hago una pregunta. Mencionas un poco el tema del dolor, pero clínicamente, es decir, el paciente podría verse algo en su boca o ver reflejado algo que lo alerte de que está ante la presencia de una infección. Porque, por ejemplo, en las gingivitis, que también es una infección de la encía, me gusta ponerlo de ejemplo porque el paciente se lo puede ver, se puede ver que de pronto su encía está enrojecida, ¿verdad? Claro. Cuando eso hay como una infección, un signo, exactamente. Cuando hay una infección pulpar o una pulpitis, ¿hay de pronto alguna manifestación clínica que el paciente se pueda ver? La única manifestación clínica es que el paciente esté enfrente del espejo y se vea que tiene una carie muy profunda o que haya una fractura de la pieza dentaria y él se siente y le moleste, porque hay pacientes que... Hay pacientes y pacientes, claro, hay correcto. Pacientes que son muy cuidadosos con sus piezas dentales, entonces siempre están como que viéndose, etcétera, sintiendo, porque igual tú sientes, tú comes todos los días, sabes lo que tienes en la boca, pero hay pacientes que simplemente dejan pasar eso y probablemente sí saben que está ahí, pero no hacen caso a lo que les dice su organismo. Correcto. ¿Ya? Entonces esto puede evolucionar de acuerdo a también. Ahora, y si eso va de la mano también con los hábitos y con el nivel socioeconómico del paciente también. Correcto, o sea. Sí. Ahora, sácame una duda. Hay pacientes que manifiestan, por ejemplo, doctor, se me ha hecho una bolita a la altura de tal diente, ¿sí? Una bolita, digamos, en la zona del tejido blando, en la encía. Ellos le dicen posemilla. Correcto, exactamente, la posemilla. ¿Eso también es sinónimo de infección o no es sinónimo de infección? Claro, eso ya es... No es sinónimo, es infección. O sea, ya eso ya está a nivel de hueso, ya está en los tejidos periapicales y ya es una enfermedad crónica. Ya cuando pasamos de la pulpitis, ¿verdad? Hay que hay dolor, se exacerba, sea sintomática o sea sintomática, empieza a necrosarse la pulpa por medio de las bacterias. Las bacterias son las que crean esta inflamación y esta inflamación hace que pierda esta vitalidad pulpar. Cuando estas bacterias ya migran hacia el ápice del diente, ¿qué quiere decir? Que salen del conducto radicular o del canal radicular hacia el hueso, ligamento periodontal, etcétera, ya empieza la infección a nivel ósea. ¿Ya? A nivel óseo. Entonces, una vez que ya está a nivel óseo, obviamente puede presentar dolor como no puede presentar dolor, ya que el ligamento periodontal también tiene fibras nerviosas y puede reaccionar. Sí, sí. Entonces, todos estos mecanorreceptores, etcétera, que se activan o se estimulan, ¿verdad? Al momento en que sobrepasa esto. Lo que yo siempre le digo a los chicos también es que, por ejemplo, a veces no es que las bacterias duelen, ¿ya? Sino que este proceso de necrotización, cuando ya está la pulpa necrosada, ¿qué es lo que queda de esta pelea que hay entre el sistema inmune y las bacterias? Es el pus, o sea, el material purulento. Entonces, y eso es lo que se refleja en esta bolita. Esto es lo que se refleja en esta bolita. Entonces, es porque es un proceso, ¿ya? Una vez que sobrepasa el ápice del diente, empieza al ligamento periodontal. Entonces, esta inflamación o este tejido que no debería estar ahí, que está presente ahora, es lo que exacerba también el dolor por la presión que provoca. Porque tenemos un espacio que está dirigido a o está sometido a para el ligamento periodontal y para el hueso. Pero si existe esta presión, se activan, se estimulan las fibras nerviosas. Entonces, se vuelve sintomático en ese momento. Si el paciente otra vez no le paras bola a este dolor, porque es así, o sea, no tiene esta sensibilidad, a lo mejor me duele de nuevo, me tomo algo y chao, ya, progresa más. Entonces ahí es cuando empieza la destrucción a nivel óseo, ya. Y una vez que empieza esta destrucción a nivel óseo, puede volverse ya crónico. Muy bien, Ale, muy buena, muy interesante tus explicaciones. Quiero que me sigas, tengo muchas preguntas al respecto, pues es un tema muy interesante. Sí, la verdad que sí. Y todo lo que involucre dolor siempre es interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos de nuevo contigo. Quédense con nosotros y recordarles que nos pueden hacer preguntas a través de llamadas telefónicas y también a través de nuestras redes sociales. Ya venimos.
Bienvenidos amigos de vuelta, estamos aquí con nuestra invitada del día de hoy hablando acerca de las infecciones dentales. Alejandra, antes de irnos al corte estábamos hablando acerca de este proceso, digamos, purulento que se da cuando hay una infección a nivel de las piezas dentarias que a veces los pacientes pueden ver. La duda que me queda, y te la iba a plantear antes de irnos a la pausa, era, ¿normalmente es acompañado de dolor esta situación o no es acompañado de dolor? Porque te digo, porque pasa mucho que a veces llegan pacientes que tienen esta infección, tienen esta bolita que se forma a nivel del tejido blando, ¿verdad? En la parte del lápiz de la pieza dentaria, pero no les duele, ¿sí? Es decir, simplemente dicen, doctor, tengo la bolita ahí, pero no hay mayor sensación de dolor. Explícanos un poquito. Bueno, lo que pasa es que, como te hablaba antes de irnos también al corte, era que el exceso de este material purulento causa mucho dolor. ¿Por qué? Porque es un material que no debería estar ahí. Okay. ¿Ya? Es la respuesta de algo que ha pasado. ¿Ya? Que yo les digo a los chicos, es una respuesta de la batalla que ha tenido nuestro sistema inmune con las bacterias. ¿Ya? Entonces, al momento en que ya empieza esto a nivel óseo, y si este material encuentra una salida de escape, ¿ya? Que en este caso se llama tracto sinusal, uh-huh. ¿Ya? Que es la comunicación que existe de este material purulento desde la parte de dentro de los tejidos hacia la parte externa, que sería ya la cavidad oral, ya no existe esta exacerbación del dolor. ¿Por qué? Porque ya hay una salida de escape. Correcto, ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya simplemente eso va a seguir por un tiempo, es porque decir, los pacientes te dicen, no, ¿sabes qué? Yo como que me saqué, ya me pasó y luego otra vez regresó. Exactamente. Entonces sí. Ya queda ese camino, ya desde la primera vez que pasó probablemente hubo una molestia, sí, ya, pero el paciente lo dejó pasar. Entonces él como que se vuelve a limpiar y otra vez, pero ya quedó ese camino. Entonces no va a haber realmente dolor porque ya existe esa comunicación. Es decir, esta bolita sería como una especie de drenaje. Es un drenaje. Es un, okay. por eso se llama, es un tracto que hay, es un okay. camino, es una comunicación para que de por sí el cuerpo solito busca expulsar estos materiales que no deberían de estar en el cuerpo. Okay. Es lo que se conoce como una fístula, tal vez para ya ponerle el nombre. Fístula, tracto sinusal, así es. Perfecto. Así okay. es. Ale, vamos a hacer ahorita una serie de preguntas, ¿sí? Sí, claro. Esta parte se llama mitos y verdades, para poder hablar acerca de eso que pensamos, pero no estamos 100% seguros si es. Porque al final eso es un mito y una verdad, ¿sí? Así es. O al final eso es un mito. Así que vamos con nuestra primera pregunta acerca de mitos y verdades. Y es, ¿cuando las encías sangran, es causa de algún tipo de infección? Siempre donde hay bacterias, hay infección. Porque igual, acordémonos que esto va de la mano mucho con los malos hábitos, ¿ya? Que dejan que se desequilibre esto. Pero estas infecciones que se dan en las encías van del lado de la periodontitis. O okay. sea, de las enfermedades. O de la gingivitis. O sea, primero empieza con una gingivitis, una inflamación de las encías, y si esto evoluciona, también mucho. Yo siempre pongo de lado el sistema inmune del paciente, ¿ya? Okay. O si no, también viene de la mano de que si existe alguna enfermedad sistémica o algún mal hábito, por ejemplo, como el tabaco, ¿ya? Okay. Porque el tabaco, ¿qué hace? Lo que hace es disminuir la circulación en las partes periféricas. Correcto. ¿Ya? Sí, entonces, este problema que existe con el tabaco hace que también pueda ser más susceptible el paciente a que tenga una enfermedad de tipo gingival o periodontal, y en este caso que evolucione. Correcto. Ahora, te hago una pregunta. Por ejemplo, en el caso de la gingivitis, que es una inflamación de la encía, ¿verdad? Yeah. Hay sangrado. ¿Va acompañada normalmente de dolor o no va acompañada de dolor? Depende de la enfermedad. Puede ser, por ejemplo, necrotizante. Si es necrotizante, va de la okay. mano con el dolor. Pero una gingivitis, por ejemplo, típica, por acúmulo de placa, la tendencia es que no sea dolorosa. No es doloroso. Okay. ¿Ya? Pero lo que sí puede haber es que, por ejemplo, si te comes una manzana o te cepillas los dientes, chuta, me están sangrando demasiado las encías, okay. ¿Ya? Pero no existe dolor, existe nomás esa preocupación de que me estoy cepillando los dientes, me veo en el espejo y como que, ¿qué pasa? Claro, exactamente. Es decir, que el sangrado podría ser un muy buen signo de alerta, tal vez. Por supuesto, el sangrado. De por sí, cuando tú sonríes, ya se ve, tú te ves en el espejo, porque uno igual se ve todas las mañanas, me visto. Entonces, si tú ves que existe algún cambio de coloración, porque de por sí la encía tiene una coloración rosa pálido, o dependiendo también del tipo de gingival uh-huh. que tenga el paciente, uh-huh. Tiene, por lo general es ese color, pero uh-huh. si ya cambia a un rojo carmesí, que se le llama, ya quiere decir que ya es un signo de que algo está pasando. Sí, o ese tono muy azulado, que a veces también, muestra también que hay una encía enferma. Que hay una encía enferma, sí. Muy bien, Ale. Vamos a ir a nuestra pregunta número 2. Nos permite llegar a número 2.
¿El mal aliento es causa de algún tipo de infección? Bueno, Ale, esto es como muy, también muy... es muy abierto. Es muy abierta la pregunta, sí. Porque en realidad el mal aliento o la halitosis, lo que se conoce como halitosis, a veces tiene muchas vías, no siempre, pues es señal de que es un problema bucal, así ¿verdad? Es. O de que es un problema de boca. Háblanos un poquito acerca de la halitosis. Claro, o sea, la halitosis de por sí es cuando una persona tiene un mal aliento. Que esto puede ser por varios factores. Uno puede ser malos hábitos, como estamos hablando de las infecciones dentarias, puede ir del lado de las infecciones dentarias. O sea, una pieza dentaria puede expedirte a ti un mal olor de la boca. Por ejemplo, la caries. La caries, por supuesto. Todas estas bacterias secretan o expresan estas exotoxinas o endotoxinas que crean mal olor. Okay. ¿Ya? Entonces, eso va de una de la mano. O sea, por otra parte, también tenemos enfermedades sistémicas, incluido el hígado, el estómago, que también pueden provocar... Pacientes con gastritis, de pronto, gastritis, esta, sí, bien. Por supuesto. La alimentación es muy importante. Yo siempre digo, le digo a mis pacientes también que la alimentación es súper importante. El consumir, por ejemplo, mucha carne, ¿ya? También podría provocar a futuro. No te estoy diciendo que es de un día para otro, ay, no, hoy día consumo carne, no, pero también va de la mano. Inclusive va de la mano con que tú te alimentas algo y si no te cepillas los dientes, también aumenta, se produce, o sea, es un 2x1. Es decir, podría ser, digamos, por algún problema en boca, tipo caries, tipo tal caries, gingivitis, y también por algo sistémico, de pronto, no sé. Exacto. O sea, algo más a nivel de órganos, hígado también. Hígado, mucho, estómago, que los pacientes que sufren de problemas hepáticos tienden a tener... Estos problemas de mal aliento, sí. Entonces, para concluir, tal vez, en tu opinión, el mal aliento no solamente se lo puede atribuir, no. Se lo debe atribuir a un problema... A un problema dentario. O sea, es un problema, sí, pero no solamente eso, hay muchos factores más. Ok, así. Perfecto. Muy bien, vamos a nuestra pregunta número 3. Y dice, ¿fumar continuamente causa algún tipo de infección dental? Lo que hablabas un poquito antes acerca de... Del tabaco, sí. Del tabaquismo. Háblanos para que se pueda entender qué es esa vasoconstricción periférica de la que hablas. O sea, es decir, ¿qué pasa en la encía del fumador o cómo se nota esta vasoconstricción periférica? Por lo general, cuando un paciente tiene este hábito del tabaquismo, la encía se ve como isquémica. ¿Qué quiere decir? Como con una coloración más pálida. Ok, más pálida de lo normal. Más pálida de lo normal. De por sí es un color rosa pálido, pero ya se ve un poco más blanquecino, ¿ya? Entonces cambia un poco. Entonces va de la mano con eso y uno a lo mejor no se da cuenta porque lo ve normal, ¿ya? Pero si tienes, aparte del tabaquismo, tienes malos hábitos, ya empieza un problema. O si tienes también tabaquismo y tienes una enfermedad sistémica, también disminuye. Por ejemplo, la diabetes. Aparte de que tú fumas, que tengas diabetes, es un factor muy, muy complicado. O sea, son dos cosas que no deberían de ir de la mano definitivamente. ¿Ya? Okay. Porque de por sí la diabetes, también, ¿qué pasa con la diabetes? También tiene problemas de que a nivel de la circulación periférica te provoca que no tengas una buena cicatrización, una buena irrigación. Entonces es complicado. Es por eso que muchos de los pacientes con diabetes después terminan con amputaciones, ¿no? Así es, con amputaciones, porque no hay circulación normal. Entonces, se necrosa. Ale, vamos a nuestra próxima pregunta. Y es... El azúcar. El azúcar es el único agente que causa la caries. Y esta también es pan de cada día. Porque probablemente muchos de ustedes que han ido al consultorio llevando a sus niños, tal vez, o ustedes mismos, siempre el paciente pregunta, ¿cómo te estás cepillando? ¿Estás consumiendo muchos dulces? Muchos dulces, sobre todo ese es el término que usan. Pero también hay que saber que el dulce no es el único tipo de azúcar que hay, ¿verdad? Claro, tenemos los carbohidratos. Tenemos los carbohidratos, que son muy comunes, sobre todo en la dieta ecuatoriana. Es súper común. El arroz. Entonces, háblanos un poquito acerca de esto. Los dulces, digamos, ¿el azúcar es el único agente causal de la caries? Claro, en realidad no. Ya le dijimos, y hablaba mucho de los niños con el adulto. Realmente, ya habíamos conversado un poco más de esto. Es hábito. Porque, por ejemplo, yo puedo consumir azúcares,
Pero si tengo mis hábitos bien puestos de cepillarme los dientes tres veces al día, no pasa nada. Okay. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que igual no sea un factor, porque igual los azúcares, ¿verdad?, se acidifican, ¿verdad?, en la cavidad oral, y este ácido es lo que provoca que empiece a alterarse el esmalte, empiece a crear la mancha blanca, empiece a crear caries. Okay, entonces un poco lo que mencionas es que el pH, este pH, un pH más ácido, o este nivel de... Claro, el pH más ácido es el que hace que... Hace que se produzca o se exacerbe... Que sea más propenso. Exacto, sea más propenso a la caries. Okay, tú mencionabas ahorita, por ejemplo, las técnicas de higiene, y esto también puede ser sonar a un mito. Un paciente que... consume mucho carbohidrato o que consume muchos azúcares, para que sea más fácil de entender, ¿verdad? Sí. Pero que tenga una buena higiene, ¿no va a desarrollar caries o tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas? Tiene que haber un equilibrio. Okay. Y va de la mano también, yo sí insisto, va de la mano también con la alimentación. Ah, ok. O sea, porque con los azúcares, etcétera, sí. O sea, tú puedes consumir azúcares, puedes consumir carbohidratos, pero siempre tienes una porción normal de esto, que tienes que consumirlo diariamente, tus 3 comidas o tus 5 comidas, dependiendo cómo sea tu dieta, ¿ya? Okay. Pero también va de la mano con los hábitos de cepillar, el cepillado dental. O sea, yo opino que, en mi opinión, si tú consumes los azúcares que tú consumas, si te cepillas los dientes a la hora que debes hacerlo, no hay ningún problema, porque todo va a estar equilibrado. Ok, pero insistiendo siempre en que teniendo un muy buen control de la dieta. Tiene muy claro, sí. Sí. Ok, muy bien, vamos a nuestra pregunta número 4. Y dice, ¿los niños sufren más de caries que los adultos? Tal vez aquí faltaría el por qué. ¿Sí? Es muy común que lleguen niños con muchísimas caries, ¿sí? Con una dentición, con los famosos dientes de leche, que es lo que tienen los niños, ¿verdad? Hasta los 6 años que comienza a haber un recambio, ¿verdad? Y también la erupción dentaria de los permanentes. Uh-huh. ¿Por qué se da tanto en niños? ¿Por qué se da tanto en los dientes de leche? ¿Por qué los dientes de leche, insisto, siempre escucho, llegan muy maltratados con caries, con procesos infecciosos severos muchas veces, ¿sí? O muchas piezas o muchos dientes con procesos infecciosos y inclusive muchas piezas con lo que ya hablábamos hace un rato, con esas famosas fístulas. Claro, sí, y en los niños también se da bastante eso. Realmente, insisto con los hábitos, okay. Definitivamente, ya viene también de parte de la educación del papá para el niño. Perfecto. ¿Ya? Porque a los niños les encantan los dulces, a ellos sí, les encantan los azúcares. O sea, ¿qué niño no dice, papi o mami, cómprame un caramelo o cómprame? Pero realmente hay que tener un equilibrio para esto. ¿Ya? Y los papás, bueno, yo no soy madre aún, pero tenemos que educar a nuestros hijos en ese ámbito, que es muy importante. O sea, tú eres el papá, tú tienes que saber, ¿sabes qué? Esto le hace daño a mi hijo. Sí, le puedo dar uno, ¿ya? Pero viendo de la mano también con el hábito del cepillado dental, que eso también es muy difícil en los niños. O sea, a educar a un niño que se cepille los dientes las 3 veces al día, o sea, lo veo muy complicado. Claro, complicado. Difícil. Complicado. Pero disminuir un poco, sí, el consumo de azúcares en los niños es muy importante. Okay. Sobre todo para que estos no les vayan a afectar a los dientes desde tan chiquitos, porque la pérdida de las piezas dentarias a causa de la caries dental es complicado porque desequilibra toda la armonía que debe de tener la dentición o el arco dentario. ¿Ya? Entonces ahí empiezan los problemas que sí que tengo que ponerle a mi hijo ortodoncia, que por qué tengo mi diente impactado, o sea, no le erupciona este diente, mire, etcétera. O va de la mano también que el niño sufre demasiado. Correcto. ¿Ya? Dolores. Dolor, uh-huh. ¿Verdad? Y atender a un paciente, yo la verdad es que le tengo mucho respeto a los odontopediatras porque es mucha paciencia y tratar a un niño que está con un dolor es muy penoso porque el niño sufre. Entonces, antes de pensar en que el niño sufre, pensemos en que esto le hace daño y lo puedo prevenir. Correcto. ¿Ya? Entonces, en el momento en que lo puedo prevenir, ya mi hijo no va a sufrir. Okay. ¿Ya? Ale, podríamos concluir entonces que, por ejemplo, en el tema de los niños, que quienes nos ven probablemente se identifiquen con lo que estás diciendo o con lo que hemos dicho de que son muy propensos a muchas caries dentales, está íntimamente relacionado con el tema de higiene. Sí, es decir, si el padre se preocupa un poco o se encarga más del tema de la higiene, probablemente podría ser un tema claro. Que se puede resolver más sencillamente. Educación para la salud y también medirse igual con los azúcares. O sea, con los niños tienes que medirte, definitivamente. Muy bien. Vamos a nuestra siguiente pregunta, nuestro siguiente mito. Dice, ¿la sensibilidad dental tiene que ver con algún tipo de infección? Y sabes que esta pregunta surge porque, siendo sinceros, las infecciones dentarias o las infecciones dentales siempre van acompañadas del dolor.
Eso es, una condición sine qua non. Es decir, pasa. La sensibilidad, hay dolor también. ¿Es necesariamente la sensibilidad o la sensibilidad se da por algún tipo de infección? No siempre, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay otros factores que también pueden incluir, por ejemplo, mala oclusión o la mordida traumática puede provocar, por ejemplo, afracciones. O, ¿es una fracción, por ejemplo? Cuando hay desgaste a nivel de los del tercio cervical, entonces, de las piezas dentarias. Entonces, eso, el cemento queda expuesto. Uh-huh. Entonces, obviamente va a provocar algún dolor. Y eso ya es una sensibilidad dentaria. ¿Qué más? Por ejemplo, la gastritis también puede provocar erosión en las piezas dentarias. Okay, ¿ya? Y esta erosión se provoca a nivel de las cúspides. Estas cúspides empiezan a eliminarse. ¿Por qué? Por este ácido mismo de la gastritis, porque tienes reflujo, etcétera. Todo esto, estos ácidos hacen que se vaya desgastando el esmalte. Okay. ¿Ya? Entonces queda la dentina expuesta, y la dentina está compuesta por, o la pulpa tienen los odontoblastos tienen unos procesos o unos rabitos, que le digo yo a los chicos, ¿ya? Unas prolongaciones odontoblásticas que se van desde la pulpa hasta casi la unión del esmalte con la dentina. Entonces también entrelazados van las fibras nerviosas, ¿ya? Okay. Entonces en este momento, cuando ya empieza a erosionarse demasiado, llega a la dentina, podría provocar una sensibilidad. Se estimulan estas fibras nerviosas y provocan la sensibilidad dentinaria. Entonces, tal vez podríamos concluir que para que hayan, cuando hablamos de infección, y hablamos tal vez de infección y dolor, se da mucho más por bacterias que por cualquier otra cosa. Sí, es que hay muchos factores también. Por ejemplo, supongamos, sí, puede ser primero la parte infecciosa, porque igual cuando tú tienes una carie, ¿verdad?, y tienes una carie que es muy pequeña, a lo mejor llega a principios de la dentina, uh-huh, ¿ya? O sea, empiezan a tomar la dentina, queda igual el túbulo dentinario expuesto, ¿ya? Uh-huh. Está abierto el túbulo dentinario y la prolongación está ahí, ¿ya? Pero hay pacientes que también va de la mano con el dolor, con el umbral del dolor del paciente. Hay pacientes que tienen una sensibilidad, pero una hiperalgesia, que se llama. Sí. Ajá. Entonces, inclusive a mí me pasó eso en una consulta con un paciente que me lo habían derivado para endodoncia. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Endodoncia es tratamientos de conducto, sí, tratamiento. Que en un ratito más vamos a hablar de eso. Exactamente, un tratamiento de conducto. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que este paciente, yo lo veo la radiografía y, o sea, la cavidad estaba muy superficial, ¿ya? Entonces, para el paciente era un dolor exacerbado, ¿ya? Entonces decía, no puede ser, voy otra vez a limpiar, ¿ya? Y voy a hacer el protocolo adhesivo, porque eso también es importante, saber el protocolo adhesivo, porque ¿qué sucede? Que en los túbulos dentinarios existe un licor dentinario, ¿ya? Y al momento en que pasa esto, este licor dentinario tiene un equilibrio, porque está normal, cuando está sano, tiene un equilibrio por dentro. Al momento en que tú abres, ese equilibrio se pierde, ¿ya? Es un equilibrio hidrodinámico de este líquido, que a lo que se mueve dentro de los túbulos dentinarios puede que crear una estimulación a nivel de las fibras nerviosas, entonces otra vez empieza el dolor. Okay. ¿Ya? Entonces se exacerba todo esto. Entonces es complicado ahí. ¿Ya? Entonces hay que restablecer un poco ese equilibrio que se ha perdido para que el paciente pueda estar tranquilo. Y eso fue lo que hice con él. O sea, yo me di cuenta de que volví a abrir, volví a eliminar, hice protocolo adhesivo y el paciente se fue tranquilo. Maravilloso. Ajá. Ale, espectaculares todas las respuestas. Nos vamos a ir a otra pausa chiquita y vamos al regreso a hablar un poco acerca de los tratamientos de conducto, si te parece bien. Por supuesto, ¿sí? Encantada. Amigos, no se vayan, ya venimos, vamos a una pausa chiquita. No se olviden de hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales y líneas abiertas. Ya venimos. Aquí, amigos, otra vez vamos a seguir hablando acerca del tema del día de hoy, infecciones dentales. Hoy me acompaña la doctora Alejandra Maldonado Álvarez, especialista en endodoncia y maneja muy bien todo el tema de infecciones dentales.
Ale, antes de irnos a la pausa, te dije que íbamos a hablar un poquito acerca del tratamiento de conducto. A ver si de pronto nos explicas algo. ¿Y quiénes son los pacientes que están indicados o quiénes son aquellos que están indicados a hacerse o a realizarse un tratamiento de conducto? Bueno, el tratamiento de conducto o la endodoncia, que le llamamos también, es simplemente la extirpación o el retiro. Pero un ratito, nada más aclarando que esto es para combatir una infección. Claro, sí, ¿no? Es que a eso voy primero. O sea, es el retiro de la pulpa dentaria que está enferma, ¿ya? Enferma, ¿por qué? Por motivos infecciosos, okay. ¿Ya? O puede ser que ya esté en necrosis, o sea, ya esté muerta la pulpa, ya cesó la pulpa y haya ya una infección a nivel de tejido periapical, de hueso. Entonces, lo que se hace es limpiar esta cavidad que queda, porque ya pulpa ya no hay este tejido vasculonervioso que nosotros uh-huh. tenemos dentro del diente, ¿ya? Entonces, se limpia esta cavidad, ¿para qué? Para que pueda sanar este periápice, en el caso de una periodontitis apical, ¿ya? Okay. En el caso de una pulpitis, se elimina realmente la pulpa para eliminar el dolor del uh-huh. paciente y que el paciente pueda estar tranquilo. Obviamente, ¿qué pacientes son los indicados? Pacientes que tienen cavidades cariosas muy extensas, que presentan dolor, okay. ¿Ya? Entonces, ya una vez que el paciente ya presenta dolor, ya, o sea, si es muy exacerbado, porque puede ser reversible como no irreversible, eso ya depende del diagnóstico y de lo que nosotros veamos clínicamente junto con la radiografía, que siempre va de la mano con una terapia endodóntica. Ok. ¿Ya? Ale, me salté una pregunta que me hubiera gustado hacértela antes de esta. Pero, ¿por qué muchos pacientes sufren del dolor nocturno? ¿El dolor nocturno tiene algo que ver con un proceso infeccioso? Yo siempre he escuchado, y justamente mientras preparaba la preentrevista leía, que el dolor nocturno casi siempre es señal de que hay una infección a nivel de la pulpa, de todo lo que tú has hablado. ¿Esto es así o qué es exactamente o por qué se da justamente en la noche? Porque pasa mucho que el paciente te dice, no pude dormir por el dolor. Por el dolor de la muela en toda la noche. ¿Por qué se da justamente en la noche? Lo que sucede con esto es que cuando nosotros nos vamos a dormir, uh-huh. ya aumenta el flujo sanguíneo. Okay. O sea, la administración de sangre es mayor. ¿A nivel qué? ¿De la cabeza? A nivel de la cabeza, exacto. ¿Ya? Okay. Entonces empieza a bombear más, ¿ya? Y imagínate un paciente que ya está con una infección, o sea, que ya está con una pulpitis con dolor, uh-huh. ¿ya? Entonces, la pieza dentaria y la pulpa, o sea, el nervio, la pulpa en sí, está encerrada en una cavidad de cuatro paredes. Correcto. Que no tiene hacia dónde ir. Hacia dónde desfogar. Y hacia dónde desfogar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando existe una inflamación, los tejidos tienden a extenderse o vasodilatarse. O sea, es una reacción bifásica realmente cuando hay una inflamación, porque hay vasoconstricción y hay vasodilatación, uh-huh. ¿ya? Pero al momento en que existe esta vasodilatación y esta inflamación de por sí, se exacerban los tejidos y no tiene hacia dónde desfogar. Okay. Esa es la palabra. Entonces, imagínate en la noche que existe más flujo, ¿verdad? Y ya hay más sangre corriendo. Entonces, es más el dolor, como que quiere exacerbarse más. Entonces, okay. Por eso es que los pacientes manifiestan y dicen, no, o sea, me dolió demasiado en la noche, no había nada que me calmara el dolor. Y es por eso, porque el flujo aumenta en la noche. Entonces, okay. Nosotros llamamos dolor en posición de cúbito también, okay. ¿Ya? Que es cuando estamos acostados. Ok, ahora te hago una pregunta. ¿Es cierto, retomo un poco la misma pregunta, pero es cierto, por ejemplo, que cuando hay dolor nocturno es señal de que hay que hacer tratamiento de conducto o es muy, muy aislado del tratamiento? Por lo general, sí. Por lo general, sí. Sí, por supuesto, sí. Sí. Es decir, sí. Por lo general, el paciente que tiene dolor nocturno es candidato a tratamientos de conducto. Ajá, así es. Ok, perfecto. Ahora, cuando hablamos del dolor espontáneo, no solamente del nocturno, el dolor en general de una pieza dentaria, ¿es sinónimo también de tratamiento de conducto o no necesariamente? No necesariamente. Porque y aquí también tal vez aclaro y especifico, el dolor dentario pareciera ser como muy agudo, ¿sí? Los pacientes dicen, sabes que me duele, pero terriblemente, muy como que se me estuvieran jalando el nervio, la típica explicación que te dan. Sí. Independientemente de qué horario pase, ¿es sinónimo también de que hay que hacer un tratamiento de conducto y de que hay una infección pulpar o no tiene nada que ver? No. Bueno, lo que pasa es que también va de la mano con la sensibilidad dentaria. Por ejemplo, puede ser una persona que a lo mejor se hizo una restauración o tiene contactos prematuros. O sea, también hay otros factores que podrían provocar un dolor pulpar. Ok. ¿Ya? Entonces, que no necesariamente sean infecciosos. Sean infecciosos. O sea, contactos prematuros, a lo mejor bruxismo, mordida traumática, podría provocar. Contacto prematuro me refiero a que existe
alguna elevación a lo mejor de esa pieza dentaria, o tiene algo, una restauración que no está a lo mejor bien adaptada, no se bajó bien, entonces eso puede provocar un dolor, ¿ya? Sí. Pero este dolor puede cesar una vez que se elimina la causa, ¿ya? Sí. En este caso es reversible, uh-huh. Pero si ya existe de la mano siempre como una infección, probablemente ya no sea reversible, ya es algo irreversible que en el cual ya hay que hacer la endodoncia. Ok, el tratamiento de conducto. El tratamiento de conducto, okay. Así es. Ale, ahora que justamente hablabas de eliminar la causa, yo siempre he dicho y siempre digo que en odontología nosotros somos muy intervencionistas, ¿sí? A diferencia tal vez del médico, que el médico va, oculta, no sé, chequea, revisa y luego medica, nosotros bien. Para aliviar tenemos que intervenir. ¿Qué medicaciones se utilizan cuando hay procesos infecciosos? Aquí ya me preguntaba un poco más a la medicación, porque el claro. paciente también tiende a automedicarse, tiende muchas veces a tomar antibióticos. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se manda antibióticos? ¿En qué caso los mando? Realmente... Vamos a contestar la llamada okay. y respondes la pregunta. Sí, sí, buenos claro. días. Buenos días, doctor. La felicito por el programa, muy bueno. Le cuento, doctor, yo no me voy a hacer unos calcecitos. Tengo carilla en toda la dentadura, tengo unos calcecitos. ¿Hay calce de porcelana o calce de resina? ¿De qué son los calces? Porque mi dentadura es de porcelana. Ok, listo. Ahorita te respondemos la pregunta. ¿Sí? Aquí esta es una pregunta un poco salida del tema, pero podemos responder. Hay carillas de porcelana y carillas de resina. ¿Nos puedes ayudar un poco con el tema? O sea, realmente, bueno, yo soy endo, pero sí. puedo hablar algo de la parte de rehabilitación. Sí. O sea, realmente lo que le molesta a ella es que ella tiene una restauración o unas carillas de porcelana o resina. O sea, eso... O se quiere hacer. Está preguntando un poco la diferencia entre... La diferencia es, en primer lugar, bueno, la elasticidad de por sí del material, uh-huh. ¿ya? Y la rigidez que tiene. Por ejemplo, la porcelana es más rígida, más dura. A diferencia de la resina. La resina tiene cierta elasticidad y la hacen así a propósito para que tenga un módulo de elasticidad que se le llama parecido más a la dentina, ¿ya? Uh-huh. Y esto pueda a la masticación no haya ninguna molestia, pero en el caso de las carillas yo considero que sería mejor que se hagan unas carillas de porcelana, ya, a unas de resina, porque de por sí, por ser el material más rígido, también va a tener un otro acabado, ¿ya? Porque es diferente el material y este acabado va a ser mucho mejor a uno de los de resina. Correcto. Así que para responderle a nuestra amiga, nuestra sugerencia, y también me sumo a tu sugerencia, Ale, es que definitivamente te hagas unas carillas de porcelana. Pues van a tener mucho más tiempo de duración ¿sí? que las de resina. Así. Ale, retomo bueno. un poco la pregunta sí, claro. y vamos a hablar acerca de la medicación. ¿Es bueno automedicarse? ¿Se utiliza medicación, no medicación? Mira, te cuento que en endodoncia es un tema medio tabú, ¿ya? Porque... Te interrumpo. Sí. Vamos a otra pausa chiquitita. Ok, no hay problema. ¿Sí? Amigos, no se vayan, vamos a la pausa y hablamos acerca y terminamos de responder la pregunta con Ale. Estamos acá de regreso en el programa. Seguimos conversando con la doctora Alejandra acerca de las infecciones dentales. Y tenemos una llamada, Ale. Okay. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones para el programa. Muchas gracias. Sería una pregunta para los doctores, en este caso para la doctora y para usted también. Muchas gracias. ¿Con su nombre, por favor? Soy Emérita de Ambato. Emérita, ¿cómo está? Sí. Encantado. Cuénteme. Ya. Hace como unos 6 años... De 6 a 7 años tenía mis dos dientes delanteros, pero superiores, que me habían sacado el nervio anteriormente, pero se me fueron poniendo de un color amarillo, medio negruzco y así. Entonces fui al médico y le dije que podía hacer para que cambie ese color.
y me dijo, bueno, hay que ponerle unas carillas o mascarillas, algo así. Y yo le dije que bueno, pues, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando terminó el médico me dejó como unas clavículas nomás adelante, que yo me asusté al ver eso. Entonces le dije, no, hágame alguna otra cosa que no sean las carillas, porque esas carillas yo creo que se me van a salir al rato. Y en verdad fue así, me pusieron y al mes ya me salieron. Entonces, a raíz de eso me pusieron unos dientes con tornillo, me dijo el doctor que era. Pero desde aquí a un año atrás me sale un mal olor de ahí, de los dos dientes. Y que es algo que me siento mal, o sea, no sé realmente qué hacer. Y no voy al médico por el factor económico, porque justamente ahora sé que cuesta bastante y como yo no estoy trabajando, entonces me ha hecho imposible irme a hacerme ver, porque me da miedo que me saquen de pronto los dientes para ver qué tengo adentro. Le vamos a responder ahorita aquí con la doctora Alejandra. Ale, muy común lo que dice, tratamiento, eso me suena a un tratamiento, a tratamientos de conducto mal hechos. Probablemente, sí, probablemente. Cuando sale el mal olor, también es sinónimo de algo, tal vez. Claro, puede que haya a lo mejor una filtración de la pieza dentaria, y cuando hay coloración, no debería de haber esta coloración realmente. Ok, no debería haber la coloración, ya, es un punto no debería, importante. Ya. Es verdad que sí, se elimina el tejido pulpar, pero no debería de haber esta coloración. Y podría deberse que esta coloración que le tomó a ella posterior a eso puede ser por el material que es biocompatible o es compatible con el cuerpo humano, que es la gutapercha, ¿verdad? Que se coloca para hacer la obturación o para terminar para rellenar el conducto, que era el espacio que ocupaba antes la pulpa, queda muy arriba de queda muy hacia la corona. Entonces, esta coloración, este color, que por lo general la gutapercha tiene un color naranja, ¿verdad? Dependiendo de, etcétera, los tipos de gutapercha, toma esta coloración marrón, negruzca, a lo mejor a veces media naranja en la corona, porque se trasluce este color hacia la corona. Tal vez tu sugerencia sería que se repitan los tratamientos de conducto, sí. ¿Se pueden repetir los tratamientos claro, de conducto? Claro, sí, se puede repetir. Sí. Así okay, es. O sea, es un retratamiento. Se hace un retratamiento, ¿verdad? Hay que hacer el corte. Puede haber una opción. En este caso, a ella ya le prepararon la pieza dentaria para hacerle una carilla. Entonces, podría ir de la mano a lo mejor con hacerse otra carilla, ¿verdad? Okay. Que tenga el corte más abajo y a lo mejor puede ser un blanqueamiento interno, que yo realmente no estoy muy de acuerdo porque después sí desmineralizas más el diente. Entonces, pero se puede hacer. Okay. Entonces, dependiendo del tipo de coloración, porque eso hay que diagnosticarlo también. Perfecto. Entonces nuestra sugerencia para Emérita sería tal vez que se repitan los dos tratamientos de conducto. Sí, los dos tratamientos. Ahí está la respuesta. Así es. Ale, ahora sí vamos con la pregunta de la medicación. Ok, la pregunta tabú. La pregunta tabú. ¿Vale la pena automedicarse? ¿Es normal que el paciente tome antibiótico? ¿Debe tomar antibiótico cuando hay una infección? ¿O el antibiótico lo debería mandar netamente al especialista en este caso? Siempre debe mandarlo netamente al especialista. Ok. Ya. ¿Cuándo tú medicas antibiótico? Es la pregunta que siempre se han hecho las personas. Tengo dolor, antibiótico. No es así. Ya. Siempre la infección que se da a nivel de la pieza dentaria y dentro del conducto radicular. Realmente ya cuando empieza el proceso de la periodontitis apical y hay destrucción de hueso, ya es porque todas estas bacterias ya han salido al periápice. Pero si estas bacterias se eliminan dentro del conducto radicular, no es necesario que tú utilices antibiótico. Ok, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, es viernes 10 de la noche? Claro, te pongo eso, la situación, a eso iba, por eso viernes es un tema noche, tabú. No tienes nadie que te haga la emergencia. Así es. ¿Vale la pena medicar? Ahí sí vale la pena medicar. Claro. Por ejemplo, si tú tienes una periodontitis apical o un absceso, ya un absceso apical que esté sintomático, yo mandaría. Sobre todo si no lo puedo atender 11 de la noche. Entonces, correcto. Ahí, ¿para qué? Para que vaya bajando esa carga bacteriana, porque son bacterias ya las que están ahí. Entonces, baja esa carga y automáticamente va a bajar también el dolor y la inflamación. Perfecto. Siempre acompañada de analgésicos, supongo. Claro, siempre acompañada de analgésicos, para que le ayude con el dolor, eso digo, el dolor y la inflamación. Analgésicos y antiinflamatorios. Y antiinflamatorios. Exactamente. Ale, te hago la pregunta y la pregunta surgió porque nosotros somos muy intervencionistas, es decir, para aliviar tenemos que proceder, que claro, era lo que lo que hablábamos un poquito. Para terminar de matar tal vez el tema,
¿la medicación va a curar el proceso infeccioso? No, esa, así ahí es va a orientar la pregunta a eso. No, lo que va a hacer es simplemente amortiguar un poco el dolor y la infección. ¿Ya? Okay. En este caso el dolor va del lado del analgésico y antiinflamatorio y la infección va del lado del antibiótico. Uh-huh. ¿Ya? Pero definitivamente no, eso simplemente es un efecto momentáneo. Mientras se elimine realmente cuál es la causa, que son las bacterias, va a haber cicatrización y se va a sanar realmente esos tejidos. Porque yo he escuchado mucho pacientes que de pronto tuvieron el dolor, tuvieron el proceso infeccioso, se les mandó una medicación y el dolor se fue, ¿sí? Y ya no regresaron. Pero ese paciente, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Es propenso a que regrese el dolor? Sí, es que eso está escrito. Ah, ya. Okay. En cualquier momento va a pasar. Quizás en ese momento se presentó el dolor porque él estaba a lo mejor con el sistema inmune bajo, etcétera. Entonces se presentó ahí la infección. Pero ya posterior a eso, si él recupera ese sistema inmune, puede ser que a lo mejor pase mucho tiempo o puede pasar un corto tiempo. Puede ser en una semana más otra vez vuelva el dolor. Okay. O sea, eso realmente es impredecible. Perfecto. Pero uh-huh. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, yo estoy viendo su programa y estoy muy interesada en esto. Mira, yo tengo a mi hija, que ya es una señorita, y yo ya no sé qué hacer. Yo gasto, le hice hacer esa limpieza a los dientes, le hice poner esos frenillos. Es que ella tiene un problema, que ella se enoja mucho conmigo, que hasta me odia. Ella tiene un mal aliento y como ella trabaja con público, entonces yo no quiero que la vean mal, que esa es mi desesperación, yo soy la mamá. Yo quisiera que me ayude, doctor, que me diga algo, qué es lo que tengo que hacer. Ya he hecho todo lo que me alcance de los dientes, le he hecho limpieza, pero ya no sé qué hacer. Está bien, ahorita vamos a tratar de guiarla, ¿sí? Ale, yo creo que es un problema de halitosis aquí. Así es. Ella dice que tiene frenillos, o sea, supongo que tiene brackets, ¿verdad? Uh-huh. Yo creería que tal vez por ahí puede estar el problema, ¿no? Claro, pero y descartar la parte sistémica también. Claro, eso iba yo. O sea, ella dice que le ha mandado a hacer ya varias limpiezas. Entonces, si hay varias limpiezas, probablemente no sea mucho de esa parte. Puede ser también que sea un problema sistémico, a lo mejor en el estómago, hay que ver la alimentación, puede ser hasta el hígado, lo que estábamos hablando, hay que descartar eso. Probablemente, okay, sí, tiene que volverla a llevar al odontólogo para que le haga otra limpieza, porque de por sí cuando ya tú tienes brackets, o sea, tienes ya ortodoncia fija, uh-huh, ya se acumulan más bacterias alrededor. O sea, es más, la limpieza es más complicada. ¿Ya? Entonces, sí, debería llevarla al odontólogo, ¿ya? Uh-huh. Pero también debería llevarla al médico a ver, descartar alguna enfermedad sistémica. Perfecto. Entonces, para ella, regresar al odontólogo, ver que no sea un problema bucal, que no, de pronto que los brackets estén generando el mal olor. Uh-huh. Y si no es eso, un chequeo médico, uh-huh, puede ser de hígado, que no haya gastritis, que no haya problemas, uh-huh, de reflujo, que tal vez puedan estar causando el mal aliento. Así es. Ale, se nos acaba el tiempo. No. Agradecerte por haber estado el día de hoy aquí. Nos has ilustrado con todas tus respuestas. En lo que puedo. ¿Sí? Sí, así que, y comprometerte para una próxima visita también. Oh, si te parece bien. Ya encantada. ¿Sí? Muchas gracias. Amigos, para todos ustedes, desearles un muy buen fin de semana. Estamos viernes, así que descansen y recuerden que llevar una vida sana es la mejor forma de vivir mejor. Nos vemos la próxima semana. Chao.